Buenos días, reportando. ¿Qué pasa con esta máquina? Bueno, esta es la derecha, ya. No funciona, está en blanco. No dice nada, entonces yo fui a preguntar acá a los trabajadores del supermarket, y está así. Para que vean la diferencia de la política que ingresa por acá, ya. Esta sí está trabajando. Pero esta es de botellas. Y esta es de plástico y cans. O sea, la derecha es el diablo, ¿ya? Para que tengan en cuenta esto. La derecha, debido a las publicaciones de el control mental que hice tiene un lío conmigo hace unos días ya por estas publicaciones. Un lío. Ya, el lío pues queda así, ¿no? Ya, bueno, tiene ya y un resentimiento, y la justamente la mujer que dice ser Melba, que está a la derecha también, es reconocido como gen en el plano de este político. Hay una agrupación que reúne a países relacionados al grupo G, creo que es. Ya, ellos son de derecha, de derecha, sí. Izquierda, sí, es de derecha. Ya, y ellos, como esta mujer no viene, pues no viene servicio. Hace unos días, justamente por las publicaciones, no llega a servicio, ya. Pero cuando yo le dije la semana que se fue, yo le dije, mira, no le dije directamente así como yo les hablo, ¿no? Fuera de cámara. Le dije, bueno, no más enamoramiento, ni que yo soy Melba, no más, ya. Ya, entonces, bueno, se veía como resentida, porque el propósito de ellos es que yo tenga una relación con uno de los grupos, una mujer de los grupos, y yo me quede con ellos, con ella, ¿no? Bueno, ¿cómo será? Lo que yo pienso es que, o sea, dejar mis últimos días ahí, pues, ¿no? ¿Ya? Y entonces, bueno, esa mujer no viene. Bueno, las publicaciones han creado esta condición que yo le digo, que hay una relación con la botella, todo está relacionado. Pero fui a preguntar, me dijeron que no trabaja desde ayer. La máquina, ayer tuvo problemas, sí, yo llamé dos veces al empleado y me dijo, bueno, esto hay que repararlo, me dijo. Pero vamos a ver, abrió de acá, sacó las dos, porque hay una máquina que hace pasar la botella y otra que recibe la contabilidad. Ya abrió las dos y la volvió a cerrar y limpió acá abajo. Y total, la máquina funcionó y se tropezó nuevamente. Después la abrió y abrió de acá, la revisó y ya funcionó. Y logré terminar, lo pongo que se cobró ayer, 3.19, 3.40, creo. Bueno, pero resulta que eso fue en la mañana. El día entero parece que tuvo problemas y hoy día ya no funcionó. O sea, ayer no funcionó, me dicen. Y no tiene nada, pues, ¿no? O sea, como ven, está en blanco y no funciona. Y esto por las revelaciones que yo he dado, y los ha afectado justamente a la derecha, ¿ya? Para que ustedes puedan ver esto, cómo se manifiesta cuando a un grupo le no tiene problemas, como a este, ¿no? Acá figura todo insert de container, dice, está todo bien. Pero este es de botellas de vidrio. Y bueno, tengo pocas botellas de vidrio. Fue un problema para mí traer la bolsa todos los días. Porque, ¿qué pasa? Que la bolsa yo la apoyo acá, ya. Acá la apoyo y la sujeto de ahí. Pero ellos, como esta cosa que han hecho del internet, las cosas, ha hecho que todo esté en el sistema. Pues ellos se ubican a mi camino. Se detienen los autos, se detienen en un lugar cerca donde yo estoy pasando y hacen que la bolsa caiga para un lado.
y cuando cae tengo que detenerme y arreglar nuevamente, ponerla encima de la bolsa que está ahí y colocarla nuevamente. Y esta caída hace que las botellas se quiebren y tengan, algunas se rompan, y tengo que tener cuidado que no me quiebre, no me corte la mano, ¿no? Pero todo esto es parece un juego, ¿no? Porque esos son los gun stalking. Te acosan, tienen un acecho constante y se van persiguiendo, pues, ¿no? Vamos, hoy día hay 98 de humedad. Está alta la humedad. Ya, pero no se siente, o sea, porque hay un viento. Pero la humedad se siente cuando, por ejemplo, yo tengo que cubrirme porque hoy día va a llover. Y ahí me puse en un abrigo, ¿no? Y este tag me hace transpirar. Yo lo saqué, me lo puse en la cintura, pero como es de este material, hacían que este saco se resbale y se caiga, pues, ¿no? Y acá llevo la billetera y llevo la llave del cuarto. Pero están con seguro. Pero ellos crean este malestar, pues, ¿no? Como todo está en internet de las cosas, la casaca que yo tengo hacía que, como es de este material, resbala y se caiga. ¿Cómo está? Y se caiga, pues, por el. Yo lo tenía en la cintura, amarrado a la cintura, y se caía. Se caía, y bueno, que ellos pensarían que yo me iba a tropezar, ¿no? Pero se caía, pues, ¿no? Iba acá así. Estaba amarrado acá a la cintura. Lo tenía amarrado y se resbalaba y caía. Y bueno, eso es lo que pasó yo, ¿no? Muchas cosas. Y la humedad me tiene, pero ya me tuve que poner el abrigo, porque ya yo llegué acá. Y como no puedo tenerlo suelto, demasiado suelto, porque está la billetera. Ya, y bueno, están jugando así, pues, ¿no? Bueno, en suma, hoy ya no se va a cobrar de plásticos, tengo mucho, y de cans tengo poco. Para que ustedes puedan ver lo que se va a cobrar, ¿no? Porque el resto tengo que guardarlo hasta que haya otra oportunidad que se presente y que me digan si lo van a arreglar o no. Bueno, pues no. Los empleados del supermercado me tienen una. Me han agarrado una bronca. Ustedes ni se imaginan. O sea, un trato, pero despreciable. Yo no sé, ¿no? Pero. Porque, o sea, yo. Según lo que yo, para mí, me parecer, Dios le está ofreciendo una vida mucho mejor, ¿no? Pero ellos, como que odian, pues, la vida mejor, ¿no? Quieren lo malo. Quieren esto, ser gobernado siempre, mantenerse así, ¿no? Bueno, y me miran con odio, pues. No se nota porque yo voy y hago lo que tengo que hacer, ¿no? Entrego, no es como Stop Shop. Stop Shop se reían porque, bueno, no se veía las cosas tan nítidas como ahora, ¿no? También esa es la diferencia, pues. En Stop Shop yo estaba empezando y yo pasaba por, después de cobrar caja, yo pasaba con los $5 que cobraba diario y lo flameaba así, pues. Flameaba los $5 por todas las cajas por donde yo pasaba, porque al momento de salir, todas las cajas están en línea, pues, ¿no? Yo cobro en la atención al cliente y está al último. Entonces, cuando yo cobro los $5, flameo los $5 y así pasaba yo. Pero eso fue pasando el tiempo y hasta que, bueno, se compró el laptop, el teléfono, el otro teléfono que tengo ahora. Y fue creando algo mucho mejor, ¿no? Lo que Dios ha hecho, ¿no? Conmigo. Entonces, ahora que estoy por acá, llego por acá, todos me miran con una cara, pero es un odio, pero notorio, se nota, ¿ya? Se nota la antipatía que tienen conmigo. Se supone que a mí nadie me conoce, ¿no? Porque yo llego primera vez por acá. Pero el odio lo noto en los ojos de la gente, en todos los empleados, lo noto. Hay uno o dos que me miran bien, pero la mayoría no.
al menos la cajera, no me quieren ni ver, no me pasan. Y una, la que yo le pregunté ahora sobre la máquina, me dijo, regrese mañana. No, mejor el lunes. caramba, bueno. El lunes me dijeron, y ahora este está estacionado con el motor encendido y está ahí y no salen. Que están acá, pues, ¿no? Me persiguen. Vamos a ver la hora, ¿eh? Están ahí, pues. Es 10:05. Bueno, eso es lo que aparece hoy día. Voy a ver cuánto se cobra de ahí de la botella de vidrio y les reporto ya. Y eso es lo que tengo que comunicar a este momento. Bueno, les subo el video.